Yo considero que definitivamente que sí. Aquí no hay parqueaderos y es muy necesario, ¿no? Para los vecinos y para los que las personas que vienen de fuera a utilizar servicios en Miraflores tengan disponibilidad de parqueaderos. Si se encontrara algo acá, igual se puede hacer. O sea, no es impedimento, un rescate, precisamente la idea es limpiar la zona y dejarlo libre para las obras que se quieran hacer. No tiene por qué atrasar una cosa con la otra. Obviamente Miraflores necesita un muy buen centro de estacionamiento, ¿no? Casi no existe, ¿no? De hecho que aliviaría la congestión, ¿no? No nos podemos contentar con el estacionamiento que hemos tenido hace 30 años, pues, que son los espacios frente a las tiendas. Eso no va a solucionar jamás el problema. Pero eso es por un lado, hay otros puntos también que el vecindario, se pregunta, ¿no? Entonces, dice, bueno, ¿y acaso el contrato ha sido publicado? ¿La gente conoce los detalles? Ventajas enormes, tanto para nosotros mismos, pues, para nosotros que vivimos acá, ir al parque, ya tenemos más espacio, poner los carros cuando vengan las visitas o extranjeros, están todo igual, queda conforme, bonito. Pero para mí está bien porque con la falta de, ¿cómo se llama? Fíjese, ve, todos estos carros son extraños y nosotros los titulares no podemos tener nuestros carros acá afuera porque, ¿cómo se llama? Utilizan otras personas el carro, o sea, el espacio. Siendo acá en este edificio, para entrar no lo dejan acá. O sea, hay pocas cocheras. Por supuesto que sí. Y si pueden hacer 5 o 6 pisos hacia abajo, mejor. Porque ahí ganaremos más estacionamientos hábiles en poco terreno, pero profundo hacia abajo. Es necesario, porque no tenemos dónde estacionarnos. Entonces nosotros necesitamos estacionamiento. No hay dónde estacionarse. Y no hay de tiempo, ¿eh? O sea, porque los anteriores en realidad se llenaban con la gente de las oficinas y igual la gente que quería venir de otro lado no tiene dónde estacionarse. Entonces ahí sí la gente va a venir y tiene necesidad, por lo menos sabes que vas ahí y te estacionas, ¿no? Entonces sí es importante que lo hagan de todas maneras, ¿no? Realizar un proyecto de estacionamiento subterráneos hace que todos los automóviles estén en un lugar adecuado. Esto descongestiona el tránsito y también permite tener en un sitio ordenado y seguro donde poder poner el automóvil. Y lo que necesitamos es poco a poco ir cubriendo este déficit de estacionamientos adecuados, que es parte del plan integral que necesita la ciudad. No tienes dónde parquear acá, ¿dónde más? Playas privadas hay muy pocas y las pocas que hay son carísimas. Es un gran cambio. Y si las estructuras están bien hechas, yo creo que se podría realizar, ¿no? Estoy al tanto de esa construcción y me parece muy favorable, ya que hay mucho tráfico. Esta construcción va a agilizar más el tráfico. Bueno, me parece bien porque acá Miraflores carece de los estacionamientos, o sea que va a estar estupendo. Sí, definitivamente, mientras haya progreso, yo creo que todos vamos a estar contentos. Yo creo que está bien porque la mayoría de personas tenemos autos y muchas veces es muy difícil encontrar un estacionamiento, en varias tiendas es muy, muy complicado. Tenemos que dejarlo muchas veces en garajes y caminar 2 o 3 cuadras para poder regresar. Si se necesita en Miraflores, hay muy poco estacionamiento. Eso me parece una buena alternativa, ¿no? Porque realmente encontrar también un área donde estacionar es muy difícil. Entonces sería una buena opción la que están tomando.